Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite. La verdad es que estoy gozando con la nueva temporada, no os voy a engañar. Sé que muchos de vosotros también estáis súper contentos. De hecho, yo diría que es no la mejor de las mejores temporadas que han sacado. Y sobre todo la posibilidad que da esto en un futuro, pues yo que sé, imaginaros que en breve o en 3 meses o algo así, el siguiente evento, la siguiente temporada sea el de hielo, ¿no? O algo así, porque como ya sabéis, hay diferentes zonas del mapa que, bueno, a la gente de Fortnite le encanta trolear un poquito y te ponen objetos en zonas de hielo a las que no os puedes ir. Pero bueno, el tema, para el que no lo sepa, hay una zona en el mapa que yo personalmente nunca había ido, y es una zona en la que le llaman la cueva del Yeti. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero tenemos un cofre de troll, es decir, ese cofre que abres, si te cae todo para abajo, pues bueno, es difícil de llegar y que no se te caiga todo. Luego, puedes caer hasta abajo del todo, donde también, yo qué sé, ha habido una especie como de avión reventado contra el este. Está todo lleno como de esqueletos de bichos gigantes, en plan, el Yeti come, yo qué sé, mamuts o algo así similar. Y digamos que, bueno, es una especie de pista, easter egg, que a la gente de Fortnite, pues, le encanta poner. Ya sabéis que estuvimos en una época con todo el tema de los dinosaurios. Quizás aquí podrían haber puesto algo en plan de dinosaurios, o quizás estos huesos son de dinosaurios. Pero bueno, digamos que hay un montonazo de escondites y sitios secretos en este nuevo bioma o nueva zona del mapa. Así que bueno, dejo con la partida, creo que lo vais a gozar bastante, así que no me lío más, chicos. Dentro vídeo. ¡Vamos! Ojo, que somos 100, ¿eh? Lo bueno es que al ser 100... Bueno, voy a caer aquí. Estoy cayendo demasiado aquí. Y bueno, va mucha gente a la nueva ciudad, pero es que va tan lagueada la ciudad nueva que pues yo iré como a mitad de partida. Pero caigo mucho aquí ahora que, aunque está a la mitad de la ciudad sepultada por el hielo, ¿vale? No queda nadie más. Hay aquí abajo un cofre. Me encanta esta skin, de verdad lo digo, que me flipa unos niveles. Rompo aquí, me llevo esto. Vámonos, escopetilla. Pero sí, es que aquí siempre cae la gente. Esto se me ha cambiado, en plan tongo. Y esto aquí, perfecto. Y así está bien. Entonces hay aquí muchísima gente, ¿por qué? Pues porque... ¿Qué leches? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hacéis aquí corriendo? ¿Pero dónde habéis venido corriendo? Me he dado 20. 105. Rompe. Madre mía. No sé si quedará más gente o no, pero les hemos puesto que están flipando. Están aquí expectándome diciendo, ¿nos acabamos de traer ese tío a los tres? Pues sí. Vamos a romper aquí. Vale, puesto que quede alguien más en la otra zona, en la de discoteca, chicos. Así que vamos a jugar esto ahora mismo con un poquito de cabeza. Tenemos materiales de sobra, o sea que eso está bastante bien. Pero es lo que os digo, como que esta zona es, ahora queda, digamos que es la primera zona que está de nieve. No suena aquí nada, ¿no? Pero bueno, vamos a romper por si hay tablones, tampoco hay tablones. Es la primera zona que hay aquí de nieve. Y claro, no sé, como que hay buen loot, es rápido de lootear toda esta zona, siempre cae gente. Y es un buen sitio para caer. A mí personalmente ya os dije que esta para mí era la mejor zona desde hacía 3 temporadas. Llevaba tiempo sin caer porque es cierto que tal, pero ahora con las tirolinas y demás, es cierto que... Llevo cayendo desde que empezó la temporada, vaya. O sea, las últimas 24 horas he caído, yo creo que el 30% de las veces de mis partidas aquí. Perfecto, me llevo esto. Me gustaría caer en la ciudad otra. Ojo, ¿eso es un escudo? Me acaban de dar aquí 2 escudos. Como que no quiere la cosa. Increíble, qué contento me pongo, macho. ¿Esto está looteado? Sí, está roto. Ah, no está roto. Voy a romper aquí. Oye, pues qué gozada, chicos. Vamos a ver si aquí me tocan mini escudos y así no me gasto los 2 escudos gordos. Ahí estamos. Podría aguantar a ver si me toca un sorbete o cualquier cosa, pero no me ha tocado. Esto lo tiramos. Me llevo esto. Perfecto. Me llevo esto. Y listo. Muy bien. Leches. Pues he tirado los globos, tío. Esto aquí y esto aquí. Vale, chicos, llevamos 3 kills. Está bastante bien. Voy a lootear todo esto lo más rápido que pueda. O sea, lo que no quiero es aquí perder el tiempo. Me encanta todo de color rojo, de verdad, ¿eh? Lo sigo diciendo. Parezco el de Star Wars. ¿Cómo se llama el de Star Wars? El... Dark Mouth. Aquí arriba suele haber cofrecillo. Y aquí... Que a veces a lo mejor imagínate que hay un sorbete aquí o cualquier cosa y te la pierdes, ¿sabes? Vámonos, perfecto. Vale, pues nos falta... Este aquí. Aquí puede haber cofre también. Me da muchísima pereza, chicos, vámonos de aquí ya. Vale, hay aquí, dámelo. Por favor. Aquí, looteamos y nos vamos. Venga, muy bien, nos vamos de aquí ya, chicos. Y bueno, a ver, eso sí, necesito balas, tío, balas de escopeta.
Nunca fueron tan buscadas, ahora sí, las balas de escopeta, macho. Nunca fueron tan buscadas las malditas balas de escopeta. Vale, pues vámonos ahora a subirnos en la tirolina a ver si hay algún avión. Y ya estaría, me encanta esta skin. Es cierto que llevar esta mochila sin llevar el... sin llevar esta capa, ¿sabes? Perdón, llevar esta mochila, esta capa, sin llevar esta skin, queda súper raro. Antes se me ha puesto sin querer en otra skin y quedaba súper cutre, en plan, no sé, que era como ponerte corbata cuando vas con un chándal, ¿sabes? Con ropa de deporte, o sea, no pegaba. Tengo una trampa que le voy a colocar aquí para darnos una kill. Como está cerrado aquí el círculo, ¿sabéis? Igual, alguien entra por aquí y dice, ah, mira, se ha looteado, pero me como una trampa de aquí. Igual alguien se lo come. Vamos a dejar aquí esto la granada. Que alguien diga, ostras, qué bien. Y ya estaríamos. A ver qué hay aquí. Nada, vámonos. Vamos a subir aquí arriba, chicos. A ver si cogemos algún avión. Y con el avión, sí que sí, podemos movernos muy rápido. Lo bueno del avión es que al fin y al cabo vas en el avión y cuando quieras saltas y ya está. Te has tirado el avión y te puedes poner a pegarte con quien quieras, ¿sabes? ¡Pum! Uf, qué fracaso. ¿Cómo he fallado tantos tiros? Vale. Vale. Vale, está aquí por abajo. Me quiere construir, ¿eh? Ahora hay que subir. ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Qué suerte tiene! ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? ¡No! Vale, eso lo podemos... No, eso lo puedo echar abajo. Pues venga, a subir. Vale. No es malo, ¿eh? No parece malo. Tienes escudo. Venga. ¿Estamos haciendo lo de bien? Lo del girar y pegarle el golpe en el aire, macho. Allá antes se lo hemos hecho. Y al de aquí se le acaba de llevar igual, ¿eh? Se le acaba de llevar igual. Esto me lo cambio. Y vámonos de aquí porque esta es la típica zona en la que la gente le encanta venir. Y, tenemos avión, perfecto. Está un poco en malas condiciones este avión, parece. Lo he puesto aquí como una tablilla y todo. Vamos a quitar todo esto. Y que nuestro avión pueda salir, vamos, como un crack, que es. No tiene mucha vida, pero bueno, básicamente es para volar y poco más, en realidad. Es para volar, dar un poco así la vuelta y cuando veamos a alguien, pues le caemos encima. Molan los aviones. Sinceramente, no considero que estén chetados. No hacen nada así espectacular. Es cierto que tocan bastante las narices. Pero también es cierto que te quedas súper expuesto, ¿sabes? También es cierto que te puedes poner aquí. En plan, yo, por ejemplo, me quedo aquí arriba y el avión pierde potencia, pero tampoco tanto, ¿sabéis? Mira. Y a lo mejor, por ejemplo, vemos que pierde potencia, así, pues, bueno, a ver si me deja ponerme la cabina, que esto me voy a estrellar. Y bueno, vamos, ¿veis lo que os digo? O sea, como que va bastante equilibrado, por así decirlo. Vale, un puntito negro. Aquí un es muy grande el mapa ahora mismo, pero como veis un puntito negro en cuanto que hay alguien, es súper fácil, ¿sabéis? Cuando quedamos a alguien, le reventamos a tiros o nos lanzamos contra él, vaya. No tenemos ningún problema. No, que llevamos 5 kills. Me gustaría matar un par más ahora, así, rapidito. No sé, si hubiese alguien. Vamos a disparar un poco a ver si... Yo qué sé. Vale, 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 vale. Vamos a seguir girando. Y... ¡aceleramos! Me encanta esto de que destruye. Yo creo que esto de que destruye lo van... Bueno, igual no lo quitan, pero es que... La gente lo utiliza todavía bien, pero para destruir estructuras es bestial, ¿eh? Pensé que era cabeza. Y... ¡no! ¡Me quería! ¡No, no, no! Vale, estoy disparando un sniper. ¿Qué miras tú, ratón? Vale, vamos a curarnos. ¿Pero cuánta gente hay aquí? TNT. No tengo nada para cubrirme. Por favor, que no me lleguen los explosivos. Y que no me disparen nadie de ahí, también te digo, ¿eh? Vale, me curo. ¡Oh! Vale, tengo un tío que... Necesito materiales, necesito materiales, materiales, materiales. ¿Dónde están los materiales? Ah, están aquí dentro. ¡No! 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 ¡Quería saltar! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¿Vamos? ¡No! ¡No puedo! ¿Qué he hecho? ¡5-5! ¡Esto es una bala! Dos. Me acabo de llevar. Vale, no tengo materiales tampoco. Me acabo de salvar del tiro de francotirador.
Bueno, de hecho me puede hablar todavía, creo. Me he disparado el tiro. Justo me he movido, justo me he movido, tío. Un tiro de 105, ¿eh? O sea, un tiro de sniper bueno. A ver si me puedo curar a tope. Se han juntado cuatro jugadores con el sniper. O sea, de locos, tío, de locos. Necesito lootear, ¿eh? Necesito un subfusil también. Tiene un avión. Me cago en la leche, tío. No sé cómo estoy vivo. Sin ni nada de material, ¿eh? Sin nada de material. Vale, ya tenemos materiales. No sé si vendrá alguien más de aquí. Me gustaría bajar. Vamos a bajar a ver qué hay aquí, chicos. Vale, y el sniper todavía no lo vamos a llevar, sí. Me llevo esto, ¿veis? Esto sí que me hacía falta. Ah, no, solo tenía 5. ¿Es esto lo que tenía? Pues nos vamos. Nos vamos, he dicho. Tenemos todo recargado. Qué liada, tío. Pues ha sido una buena liada. No tengo, ahora mismo no tengo nada, chicos. No tengo nada más para curarme. Hay un avión por aquí danzando. Me pueden venir dos tirolinas más del que venga de arriba. Me voy a mover de aquí, de hecho. Que me da un miedo esta zona. Déjame subir, por favor. Ah, también pueden venir de aquí andando. Ojo, ¿esto qué es? Hay una cosa ahí azul. ¿Es un escudo eso? ¿Hay alguien ahí? Ah, no, es una pistola. Vale, es una pistola. Están ahí pegándose. Este de verdad es que no parece Fortnite. Vale, estamos dentro del punto también. Se va a cerrar. Otro ahí. No sé ni por qué disparo, porque es ganas de tocar las narices. Me ha visto ya. Es que soy tonto. Ojo, lo hemos reventado. Vale. Vale. No, reventado. Muérete. ¿Está? Una bala, una bala. ¡Oh! 42. Déjame. Bueno, me acaba de quitar 60. Me acaba de quitar 60, 70 por la cara. Vale, tengo un tiro. Estará asomándose. Y si vengo por aquí, le reviento la cabeza, creo yo. Espero que no me vea los cuernos. Vale, me estoy tirando granadas, tío. Va con una SCAR, Va con una SCAR este tío. A ver, nos quedan 11 con vida. Estamos en el polo pico polar este y no hay nada de cobertura. Es que me pueden volar la cabeza, Tenemos esto aquí y tenemos todo armas. No puedo haber bajado, me imagino. Si hubiese bajado, no vería eso azul de ahí abajo, vaya. ¿Está ahí? Sí, no, está ahí. Vale, igual aquí tengo a alguien. Vamos a esperar. Estamos justo en el borde ahora mismo. Vale, estamos bien, Nos quedan 9. Habríamos ya 7 kills. Oh, pensé que era un tío con una skin de esqueleto, tío. No sé por qué. Ojo. ¿Qué hace? Está rompiendo ahí. Por los pelos, tío. Llevo un rifle de caza, creo. Súmate. Increíble. Me da mucho miedo asomarme, ¿eh? De un tiro en la cabeza me manda al lobby. Yo él también, en realidad. Está asomado ahí. No me la quiero jugar, la verdad. Es broma. Vale, no está. Vale. Es que me da miedo que alguien suba ahí arriba, ¿sabes? A la colina. Vale, bueno, se tiene que mover ahora en 10 segundos, Vale, se va a tener que mover, chicos, se va a tener que mover. Ojo, está subiendo alguien. ¿Otro lobo? ¿Pero eso es, va con la misma esquina o no? ¿Muerto? Perfecto. Me queda una kill de otro lado. Vale, tengo un tío a la izquierda. Pero quiero matar a este. No quiero que lootee, ¿eh? Vale, ¿este lobo qué es? ¿Este lobo es el primero o el segundo? ¿Este es otro lobo o es el...? ¿Me está apuntando alguien por la espalda? ¿Puede ser? Ostras. La que vas a llevar. Por arriba. ¿Cómo no le he dado? Estaba asomadísimo.
este. No es mal, no tiene materiales. Vale, está a la de vida. No. Ahora. Vámonos. Sabía que no tenías vida, ni materiales. A ver, ¿tiene materiales? No tenía materiales. No tenía materiales. Me llevo esto por llevarme y ya está. Sabía que no tenía materiales, chicos. Estaba jugándolo súper raro, en plan, sin construir bien. Está ahí arriba este ratón. Y tiene toda la ventaja del mundo, eh. Es de gatillo rápido, eh. Es de gatillo rápido. Pues estoy dentro del punto. Él también. Vale, puede venir también alguien por la espalda, ¿eh? Vamos a jugar esto con cabeza. Le tiro aquí, se la lío, está bajando, pero bueno, está igualmente. Vale, con la calma. Ojo, ¿viene alguien? Ni me voy a mover, ni me voy a mover. Sube más. Aquí. No me lo creo. Increíble, no sé qué hacía. Dime por favor que tenía materiales. Vale, tenía materiales. Déjame construir. No me dejan construir, tío. Se ha construido todo lo que no quería. Y la minigun y todo esto. Está aquí. Vale, tengo una esta portátil, ¿eh? Esto es de nivel más alto. Me lo llevo. Y esto. A ver, me gustaría matarle sin utilizarla, ¿eh? Esto es una bala. Dime que caes. Vámonos por pesado. Yo no sé muy bien qué hacía este ratón. Nos vamos. Mini escudos, muy bien. Otra grieta portátil, vale, tenemos dos grietas. Una escopeta legendaria. Vale, ahora sí, chicos. Ahora sí, materiales de sobra. Ahora sí. ¿Dónde está mi escopeta legendaria, por favor? El punto, me voy a llevar eso también. La escopeta. Todo esto me interesa. Me llevo esto. ¿Dónde está mi escopeta? Mi escopeta legendaria, me llevo esta de momento. Ah, vale, estaba aquí. Se ha quedado justo a mitad, tío. Vale, quedamos tres. Vale, me quedan dos, chicos. Me quedan dos, llevamos 11 kills. ¿Están pegando? ¿Puede ser? Vale, estamos justo en el punto, chicos. Estamos al lado. Voy a poner madera. Y ya estamos aquí. Venga, altura. Hay que ver cómo se malgastan los materiales cuando los tienes, ¿eh? Si no los tienes, evidentemente no. Vale, pues... tenemos lanzadera, tenemos esto. Igual salta alguien justo aquí, una grieta o algo. Es que mira que lo dudo, ¿eh? Venme de aquí. Es un tío debajo. Hay un tío debajo de esa... de esta torre, ¿eh? Se va a tener que mover ahora, o sea que lo vamos a esperar aquí. Y ya estaría. Vale, por aquí no puede venir nadie. Vale, pues chicos, tiene que salir este ratón. Y el otro imagino también vendrá por aquí o por aquí abajo. Vale, vamos a cubrir por aquí. Se cae. Vamos a pushear a este tío. Va a construir bien. Vale, vamos a intentar matar primero. A ver, que me estoy liando. Vamos a matar primero al otro. Yo estoy dentro del punto. Ese también está dentro del punto. Y vale, vamos a matar a este. Vale, pues según salga le damos a este, chicos. Vale, estaba ahí metido, ¿eh? O sea, tiene que estar saliendo ya. Voy a colocar una torreta. Yo puedo colocarla también. ¿Puedo colocar aquí o aquí? Vaya por Dios, quería subir.
No me lo creo. Hay un tío aquí. ¡Hay un tío aquí, tío! Justo cuando lo he mirado. ¡Ojo! No tenía trampa, tío. No tenía trampa para liársela. Hay que matarle rápido, hay que matarle rápido. ¿Cómo es nuestra torreta? Vale, tenemos al tío este aquí enfrente, ¿eh? Me ha visto. Vale, no estamos mal del punto. Tengo la grieta, o sea que no me preocupa. Y este tío está aquí detrás, además. ¿Le he dado a él? Vale, no quiero tirar la red y que este tío se aproveche, ¿sabes? No lo tiro ya, que si no voy a pillar daño. De hecho, lo estoy pillando. Vale. Quiero que es rápido, quiero que es rápido. Ah, todavía no se puede llegar, vale, no puede. Me van a reventar. Me van a reventar, me van a reventar, me van a reventar, me van a reventar, me van a reventar. Creo que ha caído uno. Vamos. Vale, me quiero meter aquí. Métete, 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 métete. Perfecto, perfecto. Vale, ahora les puedo reventar. Tengo esto. Déjame bajar. Uf, calma. Vale, van a caer encima mío. Tengo trampa. Vale, trampa aquí también. Ojo, que estoy fuera. ¡Vamos! Desde aquí me caigo. ¡Vamos! Desde aquí me hago pupa, ¿eh? Ah, que se mueve una tormenta más todavía. Línea recta. Que no me tiren. Que no me tiren. Que no me tiren. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo más! Le he dado. No tenía balas en su fusil. Le he dado un escopetazo. O sea, han salido los perdigones. Me mata un tío con 2 kills. Me gana un tío con 2 kills. Me gana un tío con 2 kills. Qué tenso. Me cago en la leche. Justo se han alineado los planetas para hacerme el sándwich todo el rato, tío. Pues me cago en todo. Me he quedado sin materiales, me he quedado sin nada. Le hubiese impactado el tiro, que además creo que han sonado como, han salido como 4 o 5 perdigones, tío. Bueno, GG. Lo hemos jugado muy bien, la verdad es que molan estas finales. También os digo que con la grieta no la vuelvo a coger nunca más. Prefiero llevar cualquier otra cosa antes de coger la grieta. Pero bueno, espero que os haya gustado. Uf, me duele hasta el pecho y todo, así que nada, espero que os haya gustado. Dejar un buen me gusta, si compréis cualquier cosa en la tienda, utilizad el código GULIRES y no me lleváis, chicos, eso es para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!